bienvenidos a nuestro canal y gracias por ver el video. Hoy les vamos a preparar causa rellena de atún. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: puré de papa. En este caso utilicé 4 papas grandes e hice mi puré. Pasta de ají limo, jugo de limón, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, mayonesa al gusto, una lata de atún, una cebolla cortada en cuadros pequeños, cebolla morada en este caso, y una palta que he cortado muy delgadamente. Bueno, procedemos a hacer nuestra receta. Ok, a nuestro puré le vamos a agregar nuestro ají. Junto con el zumo de limón. Y una pizca de sal y una pizca de pimienta. Y mezclamos bien nuestro puré. Una cucharada grande, mezclamos bien nuestros ingredientes para que quede bien rico nuestro puré. Esta es una receta bien fácil y súper rápida de hacer y es deliciosa. Normalmente esto se come como entrada, pero es rico la pasta. Causa rellena. La causa se puede rellenar de cualquier cosa, también se puede rellenar de puré sriracha y queda riquísimo. En otra oportunidad les mostraremos cómo hacemos nuestra causa también de pollo. Mezclamos bien nuestra mezcla. Como les iba a comentar también, para hacer el puré de papa, normalmente lo ideal es hacerlo con papa amarilla, pero si no tiene papa amarilla en la mano, pueden hacerlo con cualquier tipo de papa. De igual forma va a quedar bien rico. Pero la papa amarilla siempre le va a quedar ese colorcito bien característico de lo que es la causa limeña. Pero con cualquier tipo de papa queda bien rico también. Ok, ya tenemos nuestro puré listo. Vamos a hacer nuestro relleno de atún. Ok, ahora vamos a hacer nuestro relleno. En un envase colocamos nuestro atún, en una espátula, y colocamos nuestra mayonesa, la cantidad necesaria. En este momento agregamos la cebolla, y colocamos un poquito más de sal y un poquito de pimienta. Este es al gusto, e integramos bien nuestra mezcla de atún con la mayonesa. Si siento que le hace falta un poco más de mayonesa, le colocan un poquito más. Lista nuestra mezcla, rectificamos que si necesita más mayonesa o más sal o más pimienta. En este caso voy a agregar un poco más de mayonesa, como le digo, es al gusto. Colocamos mayonesa, que quede bien cremosita, perfecto. Aquí tenemos nuestra mezcla. Ahora procedemos a emplatar nuestra causa. Ok, con la ayuda de un molde previamente engrasado procedemos a hacer el armado de nuestra causa. Colocamos como base nuestro puré de papa, la cantidad necesaria para que quede nuestra base, ni tan gruesa ni tan delgadita. Nuestro puré, estamos dando forma. Nuestro purecito.
tenemos listo nuestra base de puré. Colocamos palta. Voy a dar una cucharita. Colocamos nuestra paltita. La palta, previamente le coloqué un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y también un poquito de limón para que no se me fuera a dañar mi palta, para protegerla. Buena cantidad de palta. Se cura bien. Ahora colocamos en nuestra mezcla de atún. Colocamos una cantidad suficiente. Le volvemos a colocar otra capa de nuestro puré. Y es suficiente para terminar de cerrar ya nuestra causa. Y le vamos cerrando nuestra causita. Papita por acá, de este lado que hace falta. Y cerramos bien. Nivelando. Y limpiamos el recipe que sale bien. Y en este momento sacamos nuestro molde con mucho cuidado. Mira cómo quedan los niveles de la palta, de la mezcla de atún, de nuestro puré. Y luego esto le colocamos, se le puede colocar un poco más de mayonesa encima, y las salsas de su gusto, en este caso mayonesa o salsa de ají. Y esto queda delicioso. Luego les enseño cómo me queda al final. Ok, voy a volver a hacer otra causa para que vean que de verdad esta receta es súper fácil de hacer. Súper rápido de hacer. Ok, ya tenemos nuestra causa lista, ahora vamos a decorar nuestra causa. Con la ayuda de un poquito de mayonesa, se ponen de la mayonesa que sobró de la mezcla de la atún, colocamos un poquitito y le colocamos un pedacito de huevo duro, huevo cocido. Colocamos un poquito. La ayuda de la mayonesa es para que pueda anclar o pegar un poquito el huevito para que no se esté moviendo. Y le colocamos un poquito de perejil. Y así queda nuestra causa de relleno de atún ya lista para comer. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Deja tu comentario si te gustó. Y nos vemos en otro próximo canal, en otro video. ¡Gracias!